Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy ya no hay luz para grabar porque ya son las 6 y odio el invierno. Se me ha metido un pelo en el ojo. En el vídeo de hoy, como se ve por el título, voy a enseñar unas cuantas compras. Y es que hice compras en Primor, en Lush, en NYX, en Amazon y no me acuerdo cómo se llamaba la perfumería. He hecho unas cuantas compras desde hace unos meses y las he agrupado todas para enseñarlas en el vídeo de hoy. Voy a empezar por cosas que son de tratamiento y después por maquillaje. ¡Ah! Y de Sephora. Empiezo comentando que por fin me he vuelto a comprar. Hoy es súper raro porque tengo un halo, de hecho es que no estoy viendo bien cómo está la iluminación en toda la face y me tapa la pantallita. He vuelto a comprar por fin en Primor Body Lotion de fresa y nata de tulipán negro. Cuesta 2 euros y hacía un montón que no lo tenía. El gel sí que lo estaba utilizando. ¡Qué puto desastre de persona! El gel sí que lo estaba utilizando, pero la loción no y me gusta muchísimo el olor. Ahora mismo para hidratarme el cuerpo estoy utilizando... ¿Cómo te llamabas? Aloe Vera y me está gustando, la verdad. Pero es que este olor me encanta y el precio es muy económico, así que me lo he vuelto a comprar. También iba buscando una crema para mano y después de darle muchas vueltas me he comprado la de la marca Axtrix, también en Primor, 2 euros. Es una marca bastante antigua y que personalmente me gustó mucho cuando la utilicé hace tiempo. Yo en el trabajo utilizo muchísimas cremas de mano. Por culpa de María, la personica que viste en el vídeo de las preguntas del tag este que nos inventamos de una verdad o cuál es la verdad, hace unas semanas me compré un nuevo ambientador para el coche. El que estoy utilizando ahora mismo es el de Mercadona, de frutos rojos. Este huele a melón, me encanta el melón. Y María, la única marca que utiliza de ambientadores es The Fruit Company, así que en serio... Ahora en el otro ojo, no sé por dónde iba, pero bueno, todavía no lo he puesto, obviamente. Y me costó 2 euros también, no está mal, aunque no es el más barato que he visto in my life. ¿Te gusta el labial que llevo? Es uno de los nuevos que me he comprado. Es mate. La persona que no le gusta ponerse labial es mate. Proseguimos. Una última cosita y voy con las cosas que me compré en Lush. Me compré en Mercadona la famosísima crema de Beauty Mediterránea, que supuestamente es tan buena, que lleva muchos ingredientes naturales y que es una maravilla muy económica, ¿no? La cosa es que es bastante, bastante, bastante hidratante para mí. Utilizo muy poca cantidad. Las noches que la uso, la utilizo como 3 o 4 noches y lo que hago es utilizar mi serum y después muy poca cantidad me la refriego por las manos y entonces ya me la aplico en la cara. Es muy hidratante. Me gusta el olor que tiene, me gusta la sensación en la cara, pero ya digo que yo no la puedo utilizar como una crema así en plan échate. Empiezo por Lush. Paula y yo, y bueno, Cristo también pidió una cosa, pero mayormente Paula y yo hicimos hace poco un pedido a Lush, bueno, hace ya un tiempecillo, y me pedí unas cuantas cosillas. Entre ellas me pedí el acondicionador corporal de Snow Fairy de la colección de Navidad, me pedí el del tamaño 225 y me gusta muchísimo cómo huele y el olor se queda en la piel, pero la textura del acondicionador no me ha entusiasmado 100%. Coge una buena cantidad, aplícala por todo el cuerpo y después enjuágate. Es que a mí lo de enjuagarme después de echarme crema no me gusta. Lo voy a tener que probar así. Yo lo estoy probando muy muy poca cantidad y sin enjuagarme después, pero no voy a utilizar mucha cantidad de esto de una sentada porque se va a gastar y cuesta muy caro. Pues pedimos dos exfoliantes. El que me he quedado yo el bote como tal es el exfoliante facial y corporal o Sensal. El autoconservante, que la medida también es 250, no sé por qué he dicho también. Y este no lo había probado. Tiene un olor bastante fuerte y muy salado. No me entusiasma el olor, la verdad. Está así de gastado no porque yo lo haya gastado como tal, sino porque Paula se ha llevado más o menos la mitad, que ella dice que se ha llevado más, pero no. Y yo me he quedado con la otra mitad de otro foliante que pedimos, que es el Cookie Tube, creo que se llamaba. No tiene nada que ver el gránulo, que el gránulo es más fuerte. Este tiene un olor raro, porque es como a galleta, pero un poco como plastilina de niños y algo alcohólico. Es un olor súper raro, no era el que nos esperábamos. Bueno, no está mal el exfoliante, el gránulo, la verdad es que es mucho, mucho más fino. Para el cuerpo me gustó, aunque para la cara se me quedó algo corta. Ha sido una sensación muy rara. Yo creo que la vez que lo he probado en la cara no me lo eché bien. Me lo tengo que volver a echar. O sea, bien, no ha sido ningún éxito oloroso ninguno de los dos, pero bien. Y después pedimos dos exfoliantes labiales, ella se quedó con uno, que es el Galaxy. En este caso es uno azul, juraría que de la colección de Navidad, puede ser también. Y al inicio cuando lo recibimos
no me entusiasmó ninguno de los dos olores tanto como me gusta el original de siempre, pero bueno, como eran de Navidad, pues aprovechamos para pedir estos que eran más especiales. Pero cuando los usas, el olor sí que es bueno. Además, lo que más me gusta de estos exfoliantes es que te los puedes comer después. Te deja los labios azul teñido, así que este lo utilizo solo por las noches, no si voy a salir. Como si utilizaría este, que por ejemplo el que utiliza hoy, es el Sugar Plum Fairy. Los dos tienen olores a chuches. Son chuches como de frutos rojos, en plan mora o arándano. Son olores así, ¿vale? Se no tiñe a nada, también está bastante bueno. Y la función es muy buena, es con azúcar. Sí que es verdad que algún día lo he utilizado con más agua de la cuenta en la cara, porque yo lo utilizo después de lavarme la cara. Se deshacía del todo, así que hay que hacerlo en verdad cuando tenga los labios secos. Este lo he utilizado hoy porque me he notado el labio un poco más tirante seco, y como me iba a poner un labial mate, pues lo he utilizado antes de ponérmelo. Vamos al maquillaje. Como he dicho, hice un pedido a Sephora, que ya ha enseñado la paleta, y se trata de esta paleta Neon Beauty. En el tutorial que hice con Tacho, que si no recuerdo mal es el vídeo de la semana pasada, utilicé esta paleta, era la primera vez que la utilizaba y me flipó. Es que es una paleta increíblemente bonita, preciosa, con una calidad en las sombras que es que me ha dejado flipando los tres. Es que los tres metálicos estos irisados, es que son pasada. El amarillo lo llevaba en el vídeo con María. También me había maquillado con esta paleta. Miro para allá porque tengo el espejo y veo la paleta. Aunque parece una paleta muy monocromática y que tiene muy poca versatilidad, yo me maquillo solo con esta paleta sin ningún problema. Es verdad que falta algún color negro, marrón, pero yo me hago bastantes maquillajes solo con esta. Además que son tonos que a mí me gusta mucho maquillarme con ellos. Hoy no la he utilizado porque para ponerme este labial, que me apetecía probarlo la verdad, era ya demasiado colorido, así que he utilizado la de Anastasia Beverly Hills. Aunque tenga tonos así también fuertes, pues tiene tonos bastante neutros, que no paro de utilizar esta paleta, mija. Y la otra cosa que aproveché para coger, y en verdad fue lo que me hizo decidirme a hacer el pedido en ese momento, fue la colección que ha sacado Too Faced de fruticas, que cuando vi yo esta preciosa máscara de pestañas no pude evitar hacerme con ella. A ver, esto no es por la máscara en sí, que sí que es verdad que es una de mis favoritas, lo ha sido, pero ahora mismo conozco otras que por el precio no me volvería a comprar esta. O sea, esto es friquismo, coleccionismo puro y duro, ¿vale? Para ponerlo en un cuadro que tengo con máscaras de pestañas cuando se me gasta. Es por tenerla, porque es preciosa. Yo lo que espero es que, por Dios, no se le borren los dibujitos cuando la use. Esto no va a salir de casa, esto no va a tocar un neceser. No lo he abierto todavía porque tengo varias máscaras y algunas se me están gastando, pero otras son relativamente nuevas. Me compré dos esmaltes de uña en esta tienda que no me... ¿Douglas? Estaban a 2 euros. Esto que ponen los stands ahí en medio, en verdad son cajas llenas de cosas, y había un montón de esmaltes de rímel, y como no, pues fui a por uno azul, porque yo no sé qué me pasa, pero siempre voy a por los esmaltes azules. Así que me compré este, que creo que no tengo ninguno exactamente igual, porque es que azules tengo un montón. Y después me llamó la atención este, que ya me los puse, y este, una pasada, me encanta, pero esto es un mínimo halo reflejo que no tiene absolutamente nada de cobertura y es un pestiño. Este no lo recomiendo nada, lo usaré porque lo tengo, pero no lo recomiendo para nada. Este sí, y si veis así más de 60 seconds super shine de Rimmel, también están guays, pero este no. Otra cosa que me compré fue en Primor, el día que me compré las cosas que he mencionado antes, pinzas de Better, que son magnéticas, ¿vale? Tweezers, imagino que es la gama. Y bueno, pues la particularidad es que son magnéticas. Yo buscando una pinza porque no sé qué he hecho, que no tengo las pinzas en ningún lado. Bueno, en verdad sí, en el neceser. ¿Me he hecho con estas? Pues nada, que se cierran así. Lo que no me entusiasma, que me he dado cuenta hoy que las he utilizado, es que no tienen el corte en punta, sino que lo tienen recto. Y yo estoy acostumbrada a utilizarlas en punta, entonces no pillaba los pelitos bien, pero vamos, eso será acostumbrarme y ya está. Sí que es verdad que está guay el que lo cierras y se mantiene bastante cerrado, eso me ha gustado. Y otra cosa que me compré también en Primor, que ya fue lo último de Primor, es el Instant Dry, un top coat para secado rápido de Essence. El que yo tenía de Essence ya se me está gastando y no me acordaba que me había comprado uno de Catrice. Creo que sí, de Catrice. Yo iba buscando uno en gotero y el de Catrice estaba en gotero, pero este era más barato y al final tiré por este. No sé si he hecho bien, porque es que al final lo que me fastidia de este es que se lleva algunas veces el esmalte si no está completamente seco, y esto es para secarlo, entonces no tiene sentido. Me tendría que haber cogido el de gotero, pero bueno, ya está. Tampoco pierdo mucho, sé que lo voy a utilizar porque estoy gastando ahora mismo uno exactamente igual y me ha gustado. Lo que pasa es que eso, a veces pues se mancha el pincel. Y vamos
con cosas jugosas. En NYX fuimos María y yo porque es que María me dijo. De hecho fue el mismo día que grabamos, por la mañana. Antes de grabar lo que habíamos quedado era para comprar maquillaje porque ella quería comprar maquillaje. Y aunque yo la hice ir a NYX y al final se gastó más de lo que tenía planteado, se compró muchas cosas básicas que yo creo que es súper bien. A mí me antojó de cosas y me hizo comprar cosas. La primera de ellas me he dado cuenta cuando me he sentado a grabar que no la tengo aquí porque la uso en el trabajo. Y es el aceite para labios, que hay como 3 o 4 colores. Esto se lo probaron a ella porque María no utiliza barra de labios, ni pintalabios, ni labiales. Never. Entonces quería algo hidratante y bueno, como la chica de la tienda la sentó y le empezó a probar las cosas que, en las que sí tenía más interés, pues le terminó el maquillaje probándole el aceite. Le flipó, se cogió uno y fue como, venga, vale, me lo voy a probar. Y yo al final pues me lo terminé cogiendo. Yo me cogí el tono azul, juraría que el que es más holográfico, aunque en el labio no se nota absolutamente nada el color azul. Si acaso te blanquea un poco más los dientes, pero es un efecto óptico muy leve. Me gusta, lo que pasa es que hoy sí que he notado que no me he hidratado bastante. Sabes, y si no lo sabes te lo digo, que lo comento cada 2x3, que para hidratarme los labios utilizo lanolin, que es un ingrediente puro, lanolin. Pero es verdad que es un producto muy, muy, muy untuoso, que se queda ahí en el labio per se, y que para el trabajo, si estoy bebiendo agua, si estoy para arriba o para abajo, el caso es que a veces me resulta incómodo tener esa capa, así que por eso dije, venga, pues voy a probar este, y lo estoy utilizando, y lo suelo llevar en el bolso, lo que pasa es que me lo dejan en el trabajo. Otro producto, en realidad a por este sí que iba, era otro de los brillos de efecto plump, efecto picorcito en el labio para que se hinche. Este es el tono 03 Sparkling Please. Y es un tono rosa con un brillo preciosísimo en dorado. Tiene muchísima, muchísima partícula, brilla un montón. Otro de los productos por los que iba de tirón porque tenía ganas de probarlo y se me está gastando alguno de los que tengo, es un fijador de cejas transparente. Yo el que tengo transparente es el de MAC, que ya lo estoy terminando y no voy a repetir porque no creo que la diferencia con respecto a otros que he probado sea tan grande como para gastarme ese dinero. Es verdad que este, a ver, se queda fijo, pero para mí, como el de Kiko, que es que yo muevo las cejas y noto la presión del pelo, no hay ninguno. El de Kiko es verdad que a lo mejor no es el más cómodo, pero es que a mí me da una seguridad de que no se va a mover ni un pelito de la ceja que no me lo dan los demás. Otro de los productos por los que iba sí o sí, que tenía ganas de hace bastante tiempo, que de hecho me lo iba a pedir pero al final no me lo pedí la otra vez, creo que me equivoqué. En el vídeo antiguo de compras de NYX dije que quería pedirme un producto y me había pedido otro, pues el que me quería pedir era este, que es el aclarante de bases. Prácticamente todas las bases que tengo con cobertura, cuando me las pongo en el rostro, aunque sean más o menos de mi tono, oxidan un poco y se me quedan oscuras. Entonces este producto pues le tenía muchísimas ganas. Hoy lo he utilizado con la base que tengo más oscura. Lo que pasa es que no es una base, de hecho es como un hidratante con color que no da mucha cobertura, pero yo sí que le noto que me oscurece la piel, entonces lo he utilizado con esta y perfecta, perfecto, lo voy a utilizar un montón, creo que le voy a dar bastante uso, trae 30 ml. Obviamente, aunque tengo varias máscaras, como he dicho antes, me he comprado otras, y la última que me he comprado ha sido la On The Rise de NYX. La Word The Hive, que es la última sobre la que hablaban también, me la compré en el verano, en el anterior pedido, me la compré en waterproof, pero hablaban también de esta volume, que no me puedo resistir porque a mí lo que me gusta es el volumen en las máscaras. Me gusta, es la que llevo ahora mismo, pero me sigue gustando más la de L'Oréal. Pero es verdad que las veces que la he probado, que han sido dos, no he utilizado la prebase por ver cómo funcionaba por sí misma. Entonces, a partir de ahora, ya que grabo el vídeo y demás, pues la próxima vez que la utilice va a ser con la prebase e iré contando cómo va. Y de NYX ya está, ya está. Tampoco me porté muy mal. Pero a María le probaron la prebase de esta de miel, que es como un botecito de cristal que tiene como bolitas o algo así, y es una pasada. Ella se la compró y yo la voy a pedir en el próximo pedido, 100% seguro, porque en serio es una pasada. Increíble, me gustó muchísimo. Yo me la probé en la mano, no en la cara, pero a María sí que se la probaron en el rostro y le dejó la cara. De aquí ya nos vamos al último pedido que he hecho, que lo hice hace 2 días, juraría, en Amazon, y me ha llegado hoy, y en el que se encuentra este labial. Una de las cosas que quería probar desde hace también tiempo y he aprovechado porque en el Black Friday, que ya ha pasado, y entre ellos bajaron el precio de este maravilloso corrector infalible de L'Oréal. Bueno, digo maravilloso por la fama que tiene, ¿vale? No porque yo lo haya probado mucho, porque me ha llegado hoy y lo he probado hoy por primera vez, pero
ya tengo varias cosas que decir sobre él. Su precio ronda los 10 euros, si no recuerdo mal, y a mí me ha costado 6. O sea, no está nada mal el descuento que han hecho. Y me he pillado el tono 324, ha sido a ojo porque ha sido por internet. Yo no lo había probado los distintos tonos en tienda, pero sí es verdad que una amiga mía, Miriam, se lo ha comprado hace poquísimo y me lo enseñó. Y era este mismo tono, me lo probé en la mano, vi que guay, entonces le pregunté, Miriam, ¿cuál era tu tono? Y estaba en Amazon su tono, así que me pillé este, que es el más clarito que hay. Me queda bien, al principio cuando me lo estoy aplicando parece que me queda claro, pero es que después cuando me echo el polvo encima a mí se me suele oscurecer un poco la ojera. Entonces, como que va bien. En cobertura lo veo bien, podría estar un poquito más, pero yo creo que se puede modular seguro si echo más cantidad. No se me ha creado para nada pliegues. Lo que sí he escuchado sobre este corrector es que es reseco. ¿Qué pasa? Que yo la ojera no la tengo para nada reseca, entonces a mí eso no me afecta mucho. Y después, a ver, yo no sé cómo ha pasado esto. El otro día, no sé por qué, le dije a Olga, Dirty Closet, que yo no había probado ni los labiales Matte Ink de Maybelline ni los Chocolate de L'Oréal. Y me dijo que estaba loca, que lo tenía que probar. Yo he probado los labiales mates, pero he probado labiales mates que no me iban nada bien, como el de Bourjois y los de Colourpop, que son la muerte a pellizco. Juraría que también me he puesto alguno de Esther, de los de Kat Von D, pero tampoco noté que me fuesen muy bien. Y el caso es que yo le tengo como un poco hecho la cruz a ese tipo de labiales. Y Dirty me dijo que lo probase, que estaba loca, que como no lo había probado, que me iba a encantar, que me iba a gustar un montón porque no se mueven aunque coma, beba, y que se notaban un poquito. Entonces, el que yo acabo de probar de la gama Les Macarons de L'Oréal, no es chocolate, pero yo imagino que no tendrán más diferencia que eso. Este es el tono 838 y es un tono precioso. Yo ya tenía un tono así, pero de los de Colourpop, que me lo he puesto alguna vez por el ansia de que me encanta el color, pero es que es muy seco para mí. Este no se transfiere, cuando me lo he puesto al principio sí. Es bastante cómodo, si es que es verdad que se siente, pero yo llevo aquí hablando un rato y estoy bastante cómoda. No noto que se reseque, no sé esta noche cómo estará. La María de la edición puede escribir por aquí si después de probarlo unas cuántas veces los odio. Estos dos son los únicos labiales que no me he probado en la pantalla, pero lo que voy a hacer es que en los próximos dos vídeos que suba voy a tener estos dos labiales puesto, un día uno y otro día otro. Este tono es el 40, el Believer, y el 65 Seductress es el otro. A ver, he cogido dos de los que estaban en oferta en Amazon, que más me gustaban. También había muchos más, rojos, rosas y demás, pero bueno, estos eran los que más me entraban por los ojos de los que estaban de oferta. Este de 9 euros estaba a 7, o sea, el descuento tampoco es que sea buff. Y estos estaban uno a 4 pico y el otro a 5 y pico, de unos 8 que suelen costar en el resto de tiendas. Estoy bastante nerviosa, la verdad. Quiero probarlos, pero a la vez no, porque ahora mismo hay una posibilidad de que me queden bien, pero cuando los pruebe ya será realidad. ¿Los puedo aguantar o no? Y eso es todo lo que he comprado. Espero que el vídeo no se haya hecho eterno. Si te ha gustado, por favor, dale al like. Coméntame qué es la última cosilla que te has comprado. Si coincides con alguna de las compras, si tienes algo de lo que he comprado, ¿qué te parece? Aconséjame porque lo estoy empezando a probar todo. Nada más. Chao, chao. Pescado.